Con los latidos del corazón del bebé, médicos disuaden de abortos a niñas agredidas sexualmente, denunció la activista social Ariadne Lamont. Explicó que, de acuerdo con la norma oficial mexicana 046, en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben dar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, es necesario que la víctima presente una solicitud. Pero antes de que esto ocurra, las disuaden de pedir el aborto al realizarles un eco y exponerlas a los latidos del corazón de su bebé. Muy sencillo, ya no tienen ni qué negar. Les suben el volumen al aparato para que ellas puedan escuchar muy fuerte los latidos. Y no les dicen, es un feto, no es un bebé, tienes derecho a interrumpir el embarazo, la ley te protege. Dijo que tienen documentados dos casos en el último año, uno de ellos de una adolescente de 13 años de edad que va en el sexto mes de embarazo, tras ser agredida. Ella fue atendida en el Hospital General de Saltillo. El segundo caso es de una niña de Torreón que fue violada al interior de su hogar y que tras revisarse en el Hospital General de ese municipio, decidió no abortar por escuchar los latidos y por la falta de información. Es una niña de 12 años que ya estaba amamantando, criando, porque no le explicaron de manera científica sus derechos. Eso es muy lamentable en Torreón. Ante esta situación, la activista solicitó sanciones para los médicos y personal de salud que no cumplen con la norma, pues aseguró que mientras no haya sanciones, seguirán estas prácticas. Para Telezócalo, Diana Martínez.